Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Bienvenidos a este webinario, a este evento tan especial para nosotros, donde vamos a estar conversando pues temáticas bastante interesantes. Les saluda David Méndez de BL One. Hoy nos va a estar acompañando nuestra querida Juliana Gutiérrez de Licencias Online. Nos va a estar acompañando Néstor Peña, que va a ser nuestro expositor de lo que vamos a estar conversando en esta hora del webinario. Y pues agradecerles muchísimo el tiempo y el espacio para la sesión. En realidad, pues vamos a estar conversando temáticas bastante interesantes, donde vamos a dar a conocer un nuevo servicio donde vamos a tener acceso a una inteligencia avanzada y bastante detallada para mitigar ciberamenazas, ofreciendo información técnica, táctica, operativa y estratégica para fortalecer, en este caso, la seguridad de la compañía, de las empresas que nos están acompañando esta mañana. Adelante, mi estimado Néstor. Bueno, muchísimas gracias, muy amable David. Buenos días para todos. Dentro del espacio que nos brindaron el día de hoy, vamos a conversar acerca de las soluciones de Kaspersky Threat Intelligence. Pero para poder iniciar esta conversación, siempre me gusta dar voy a llamarlo por entrada, esta parte es categorización de los países de Centroamérica y Caribe con más porcentaje nivel de malware. Estos son puntos específicos de entrada a nivel de integraciones, de poder tener un foco a nivel de negocio, en donde las categorizaciones empezamos por temas de República Dominicana, en donde tenemos un crecimiento alrededor del 25% a nivel de malware, en lo que contempla de julio del 2023 a julio del 2024. Este tipo de procesos también lo seguimos con la categorización de los sectores más atacados durante el último año en este país, donde manufactura y procesos son de los puntos más álgidos dentro de este esquema de ataques. En punto 2 encontramos a Costa Rica con un crecimiento del 6,4%. Es decir, está en un punto de 5.662.584 ataques. Esto con respecto a un crecimiento de lo que llevaba del 2023, 2022-2023. Y tenemos una cifra de 15.513 ataques por día a nivel de malware. Esto es bastante grande, bastante, llamarlo masivo. Comparado con el tema poblacional o el nivel de compañías que tiene Costa Rica. Ahora, vamos con cuáles son los sectores más atacados en Costa Rica durante los últimos 2 meses. Aparece gobierno y manufactura. Y en otro punto importante para destacar es el tema de healthcare, lo que son temas de hospitales y salud. ¿Vale? Y por último, voy a recalcar aquí Panamá. Panamá está en tercer lugar en esta parte a nivel de comparación con el año pasado. Está un 4,9% por encima de ese dato. Es decir, tienen más o menos 18.402 ataques por día. Y dentro de los sectores más atacados en este punto está el tema de healthcare y gobierno. En estos puntos, entonces, estamos viendo que el tema de gobierno, healthcare y manufactura y procesos son de los sectores más atacados a nivel de operación. ¿Vale? Y por último, tengo a El Salvador con un crecimiento alrededor del 2%, con alrededor de 5.466 ataques por día. Y lo mismo, temas de gobierno y manufactura encabezando los indicadores de ataque en esta parte. ¿Vale? Ahora, dentro de la estructura de Threat Intelligence, siempre nosotros nos enfocamos en un esquema de ciberseguridad basado en madurez, donde los pactamos en 3 puntos en el tema a nivel de equipamiento, de información y de refuerzo. En estos 3 puntos a nivel del enfoque de seguridad, lo que primero tratamos de trabajar con el cliente es el tema de poder abordar esos incidentes con expertos y optimizar las cargas de trabajo cuando se presentan este tipo de eventos. El tema de información, es decir, enriquecer todo el conocimiento a nivel de inteligencia de amenazas y mejorar el aspecto a nivel de habilidades para tratar este tipo de incidentes que se convierten en complejos porque no hay forma de cómo poder manejarlos desde un inicio. Y por último, en el tema de refuerzo, es poder tener un equipo de expertos para poder apoyar dentro de este tipo de procesos y poder evaluar y dar respuesta a este tipo de incidentes.
Ahora, dentro de Kaspersky Threat Intelligence, nosotros tenemos puntos importantes que recalcar dentro del parámetro de aporte de la solución. Es poder tener protección a nivel de Hybrid Cloud, tener protección a nivel de Internet de las cosas, a nivel de esquemas de aplicaciones, de Next Generation Firewall, a nivel de IPS, IDS y de Endpoint. En esta parte es importante recalcar que nosotros lo que buscamos es una consolidación de este tipo de información para poder tener trazabilidad y brindar visibilidad de lo que esté pasando en conjunto de cada uno de estos puntos asociados a la infraestructura de muchos de ustedes. En esta parte, el tema de priorizar el tema de las alertas, generar una respuesta a un incidente y generar la falta de, perdón, es poder dar seguimiento a una descripción de una amenaza. ¿Por qué? Porque regularmente cuando llega un tipo de amenaza no es categorizada, no está dando un punto de vista o de partida para este tipo de integraciones o de soluciones, sino la dejamos a nivel de alertamiento y no hay una categorización ni un seguimiento a este punto a nivel de alertas. Los casos de uso que regularmente utilizamos a nivel de inteligencia de amenazas es, en el primer punto, es el tema de planificar, detectar, investigar y responder. Este es el ciclo del caso de uso a nivel de inteligencia de amenazas, ¿vale? Estos cuatro factores son bastante importantes dentro del proceso a nivel de inteligencia de amenazas que debemos tener en cuenta a nivel de operación. Las características claves dentro del tema de inteligencia de amenazas, como está categorizado, es el tema a nivel de antigüedad, de control, a nivel de relevancia, dentro del esquema a nivel de cadena de ataques y un punto particular y que quiero hacer énfasis aquí es a nivel de indicadores de compromiso e indicadores de ataque. Todos hablan de indicador de compromiso, pero no de indicador de ataque. Hoy en día las soluciones de endpoint vienen con ese proceso a nivel de categorización para poder también poder tener cobertura a nivel del vector de indicador de ataque. ¿Vale? A nivel de indicador de compromiso, tenemos categorizaciones como los dominios a nivel de IPS y los hashes. Y a nivel de ataque, tenemos a nivel de artefactos, herramientas y gestión de ese tipo de amenazas. Dentro de las fuentes que maneja Kaspersky dentro de Threat Intelligence, me voy a basar en tres bastante importantes que tenemos dentro del esquema de Threat Intelligence de Kaspersky. La primera es el Kaspersky Security Network, es la nube de Kaspersky, donde manejamos todo el esquema a nivel de inteligencia, todo ese esquema a nivel de investigación, de poder traer información y poder categorizar y compartir con nuestros socios y clientes. Lo otro que nosotros tenemos dentro del proceso a nivel de fuentes es OSINT. Y algo importante dentro de los parámetros de Threat Intelligence de Kaspersky es y poder involucrar el GRID, que es un equipo a nivel de investigación que cuenta con personal también en LATAM. Es decir, hay procesos de investigación que se están haciendo ya en Latinoamérica dentro de ese equipo. A nivel de Kaspersky SOC, tenemos un grupo a nivel de Red Team y de Kaspersky ICS a nivel de CERN. Todo esto compone a nivel de las fuentes de Kaspersky Threat Intelligence. Ahora, dentro de la investigación de ataques dirigidos, lo que llevamos desde el 2016 al 2022, todos esos procesos son de investigaciones de ataques. Dentro de los más importantes es el esquema a nivel del 2017 de WannaCry y 2022 con temas de Commit-Strand, son partes fundamentales de investigación de ataques dirigidos. Ahora, dentro del portafolio de inteligencia de amenaza de Kaspersky, están parámetros a nivel de los data feeds, son nivel de bases de conocimiento, a nivel de indicadores de compromiso que puedo cargar y puedo enriquecer a nivel de los 100 que ustedes cuentan, o puedo investigar y asociar nuestro tema de CyberTrace, es el parámetro a nivel de investigación y asociar de alertas de un 100, que lo podemos integrar a los 100 que actualmente manejen ustedes. El tema del Threat Lookup, Threat Infrastructure Tracking, para poder hacer investigación a nivel de infraestructura. El Threat Analysis, que es un portal a nivel de inteligencia donde puedo tener una sandbox o puedo buscar a nivel de atributos todo el proceso a nivel de atributos. El tema de Digital Footprint, que esto está asociado al proceso de protección de marca y de revisión de todos esos indicadores, que más adelante lo veremos en el portal. Y algo asociado a este proceso es el tema de Kaspersky Takedown, ¿vale? Que
Nosotros generamos procesos de dar de baja algunos de los sitios y hacemos el proceso a nivel de investigación de esta parte. Dentro de la inteligencia de amenazas para las operaciones de seguridad, lo que les comentaba a nivel, perdón, anteriormente, el tema de monitoreo y detección con indicadores de compromiso a nivel de respuesta a incidente, generación de informes, administración de ese proceso de vulnerabilidades y administración de operación y mantenimiento. Esos son los el tema a nivel de operación de seguridad con Threat Intelligence. Y voy a partir con temas de Kaspersky Threat Data Feed. ¿Qué es Kaspersky Threat Data Feed? Es un esquema a nivel de información de inteligencia de amenazas en tiempo real que utiliza fuentes de datos, incluyéndose sobre malware, sobre sitios de web phishing a nivel de vulnerabilidades y exploit, que pueden ustedes complementar a nivel del servicio de SIEM de correlación de eventos para, una vez recopilado el evento, él genera la investigación sobre ese evento y te da trazabilidad y te da retroalimentación a nivel del evento. Los parámetros a nivel de Kaspersky Threat Data Feed son temas de actualización continua, un contexto a nivel significativo de los datos, es decir, te da la trazabilidad de la aparición del evento, dónde se encuentra ubicado ese evento, te da un research, una gráfica a nivel de ejecución y te da formatos y mecanismos para poder integrarlo con controles de seguridad existentes. Es decir, que puedan ser cargados a nivel de perímetro o a nivel de la solución endpoint para poder restringir la ejecución o tener un proceso de investigación sobre este tipo de amenazas. A nivel de los data feeds, podemos cargar de esta parte importante a nivel de vulnerabilidad, a nivel de APT, a nivel de URL con ransomware, a nivel de industria, a nivel de IP reputation. Entonces, puedo cargar todo esto a nivel de integración con el firewall, con proxies, con correos electrónicos, a nivel de integración con endpoint y puedo dar la trazabilidad de todo este tipo de eventos. Con respecto a la solución de Kaspersky CyberTrace, es una solución que puedo integrar con fuentes diversas, es decir, puedo integrarme con SIEM del mercado para entregar dentro de esas fuentes que tengo, puedo integrar, puedo identificar ese tipo de amenazas de los eventos que estoy teniendo. Puedo también dar un tipo de respuesta a ese incidente o una categorización del mismo para ser atendido a nivel de operación del servicio de SOC. Dentro de la plataforma, a nivel de integración, esta es la arquitectura del CyberTrace. Me puedo integrar con el SIEM, puedo traer a nivel de fuentes internas y puedo devolver esos eventos ya categorizados hacia el SIEM para que el equipo a nivel de gestión, bien sea el operador o el analista a nivel del servicio del SOC, pueda tener una categorización y ya el suministro del evento venga con una categorización a nivel de investigación. Esto es importante dentro de una red corporativa porque ya el evento no va a tener que estar siendo investigado, sino ya va a tener una categorización que ayude en el proceso de análisis. ¿Cuáles son tipos de funciones principales? En esta parte, gráficos de investigación, la matriz a nivel de superposición, la integración que lo puedo hacer con flujos de trabajo automatizados. Esto es multitenant. Si lo quiero utilizar en el modelo de integración de varias de mis empresas, lo puedo hacer, dar categorización en cada uno de estos tenants a cada una de las empresas. En este punto, vamos a hablar del Threat Lookup, que es el Kaspersky Threat Lookup. Es la parte que ofrece todo el conocimiento a nivel de ciberamenazas y relacionados con temas del servicio a nivel web. Esto proporciona seguridad y previene a nivel de ciberataques. ¿Cómo trabaja este Threat Lookup a nivel de objetos de análisis? Puede ser análisis a nivel de archivos, a nivel de URLs, de dominios, de direcciones IP y de hash. Él hace el proceso de investigación, genera una asociación a nivel de correlación y a nivel de fuentes, puedo integrarme con el Kaspersky Security Network, que es la nube de Kaspersky, a nivel de rastreadores web, de DNS pasivos, puedo hacer monitoreo a nivel de botnets o de trampas de spam. Y esto entrega la investigación a nivel de los objetos de análisis.
Esta es la parte de la solución. Es un portal a nivel de inteligencia que pueden tener acceso y puede ver la categorización inclusive por cada uno de los países. Te da el top a nivel de asociación de cuáles son los archivos más infectados dentro de la región o del país. Puedo tener también el top 10 a nivel de malware. Y más adelante les voy a mostrar cómo funciona este portal a nivel de inteligencia para que lo puedan revisar. Este es el research a nivel de gráfica. Te muestra cuál es el proceso a nivel de consulta. Si hizo integración con alguna URL, tuvo descarga de archivos, cuál fue el proceso de ejecución que pueden tener dentro de la investigación. Y por último, mover al threat analysis que tiene Kaspersky, que es una sandbox en la nube que puedo utilizar bajo demanda y tener atributos a nivel de investigación. Me puede tener recopilación a nivel de indicadores de compromiso y puedo cargar los archivos bajo demanda para poder hacer análisis a nivel del proceso, ¿vale? Dentro de los atributos importantes, puedo hacer extraer el tema a nivel del ADN de la ejecución de la muestra, hacer comparaciones de esto y puede mostrarme a qué tipo de asociación de malware está infectado, ¿vale? Si me permiten, voy a irme a la plataforma. Esta es la plataforma del Kaspersky Threat Intelligence Portal. Importante recalcar esto, usted puede generar, se puede cargar sobre el país donde está trabajando. En este caso lo voy a hacer sobre Costa Rica. Me va a dar cuál es el porcentaje a nivel de infecciones de Costa Rica a nivel mundial, es el 3%. Me da el top 10 a nivel de troyanos, a top 10 a nivel de comando y control, a nivel de URL y de archivos. Todo esto, si quiero cargar información a mi firewall, lo puedo cargar, lo puedo utilizar para tomar como suministro. Dentro del Threat Lookup, me voy a parar por aquí a nivel de Threat Lookup, del Threat Lookup. Puedo generar procesos de investigación, como lo decía, de dominios, de IPs maliciosas. Una vez tengo la categorización, él me dice en qué estado está, si el dominio está limpio, si tiene algún tipo de compromiso, si ha estado categorizado con algún tipo de compromiso, las fechas a nivel de compromiso y puedo tener ese tipo de investigación. Perdón. Y también a nivel de direcciones IP públicas, para hacer también el proceso a nivel de investigación. A nivel de Research Graph, puedo cargar un objeto para poder generar la investigación. Una vez cargado, él me muestra la gráfica a nivel de ejecución. Si ustedes me permiten, voy a mostrarles cuál fue el proceso de ejecución de este malware. Te muestra el MD5 o el SHA, cuál fue el proceso de ejecución. Si tiene una. Perdón, aquí inicio de algún archivo y cuál fue las consultas también a nivel de URL. Entonces, puedo darme una imagen de cuál fue el recorrido a nivel de ejecución del malware para poder tener una categorización y también un bloqueo a nivel de URL si no lo he hecho con el firewall. A nivel de threat analysis, permítame. Voy a poder generar búsquedas, voy a poder generar categorizaciones y a nivel de aquí el threat analysis, voy a poder utilizar el sandbox que tengo en la nube. Voy a poder cargar archivos bajo demanda para verificar a nivel de sandbox si está con compromiso de algún tipo el archivo y me va a mostrar si tiene compromiso, los atributos de esa ejecución y las similitudes que tienen con algún tipo de malware reconocido, ¿vale? Mira, aquí está un ejemplo de ellos, de la ejecución. Carga el MD5, el SHA1, el SHA256. ¿Tiene algún tipo de ejecución en Windows 7? ¿Cuál fue la base de datos en el 20 de agosto de 2024? ¿Tiene algún tipo de encryption a nivel de HTTPS? Y te da información y categorización del malware. ¿Vale? Puedes descargar estos detalles y puedes utilizarlo como informe también. Y por último, está el tema de protección de marca, Digital Footprint. En esta parte, siempre me gusta recalcar que dentro del proceso de investigación de amenazas de la compañía, puedo categorizar activos, los llamamos dentro de la solución, que pueden ser dominios, nombres de compañía,
direccionamiento IP público, correos electrónicos, nombres de empleado, palabras claves o aplicaciones móviles o cuentas de banco. ¿Vale? Esto es súper importante. Puedo hacer la categorización inclusive de servicios que tengo publicados y él me va, una vez categorizado el servicio, queda bajo, no es bajo demanda, es de manera proactiva que se está haciendo el proceso a nivel de investigación y puede arrojar mi información. En este caso, si es un correo electrónico, si, ¿dónde está comprometido? ¿Cuál es el password que se, perdón, tiene data exfiltrada? ¿Y cuál es la metadata en donde se encuentra exfiltrada esa parte? En este punto, es importante también ver si tienen credenciales de algún tipo de las aplicaciones. Puedo categorizar URLs bajo el dominio de sus compañías. Y él hace el proceso de investigación. Ese login a esa URL, mira, tiene algún tipo de compromiso, esas credenciales de la compañía donde fueron encontradas y las recomendaciones de este punto. Entonces, todo ese análisis a nivel de vulnerabilidades también lo puedo ver. En este caso, me muestra la vulnerabilidad, dónde está expuesta la vulnerabilidad y en el punto a nivel, en este caso es a nivel de SSH, cuál es la recomendación y el por qué está categorizado como una vulnerabilidad en ese activo que nosotros cargamos. Esto es importante ver, mostrarles a ustedes que es un proceso completamente automatizado. Una vez categorizo el activo, empieza a ver que está con una validación y luego de esta validación, tengo ya categorizado el activo y empieza a hacer búsquedas en Dark Web, en Deep Web, en grupos a nivel de Telegram, donde se vende información para poder estar alimentando este panel. Esto es importante, lo pueden ustedes tener también administrado directamente o lo pueden trabajar a través del partner para que haga la gestión de la plataforma y esté generando informes de la solución directamente hacia ustedes por si no lo quieren cargar. Aquí esto es uno de los últimos puntos que voy a mostrar a nivel de integración con el LDAP, uno de los servicios que se encuentra comprometido y voy a mostrarles aquí, perdón, cómo entrega el informe de la vulnerabilidad y de la categorización. El compromiso en la descripción está el puerto que está categorizado, cuál es el servicio a nivel asociado a ese puerto y cuál es la vulnerabilidad asociada a este descubrimiento y la categorización. Entonces, esto lo pueden utilizar ustedes para empezar a hacer revisión dentro de los servicios que tienen públicos. No es necesario esperar a que ustedes tengan que hacer el análisis de vulnerabilidades cada 3 o 6 meses, sino este servicio lo está haciendo continuamente y directamente sobre los activos categorizados. ¿Vale? Y por último, a nivel de los data feeds, estos son todos los data feeds que tiene la solución. Como les decía inicialmente, a nivel de URLs de phishing, a nivel de botnet de comando y control, de URLs maliciosas, esto se puede descargar e integrar con los SIEM que ustedes trabajen, si lo quieren hacer de esa forma como suministro y apoyo a esa gestión de lo que tengan ustedes actualmente o con esta solución. Permítanme un segundo, se cerró la plataforma para poder mostrarles a ustedes. Permítanme un segundo. Mientras cargo esto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que podamos ir conversando mientras ingreso a la plataforma? No sé si tengamos alguna pregunta, David. De momento no veo preguntas en el chat, Perfecto. pero sí es importante que sepan, creo que no lo habíamos mencionado a los asistentes, que tenemos el chat habilitado para que hagan cualquier pregunta o si tienen alguna duda, pues puedan hacerlo por ahí, ¿verdad? Entonces,
Acá está habilitado y los estaremos leyendo. Listo. Ya estoy en la plataforma. Regálenme en unos minutos. Esta es la solución que puedo integrar con el CIEM. Tiene todos los data feeds, es decir, que puedo tomar toda la ingesta de logs que tenga mi CIEM, puedo hacer análisis de esos logs y él me va a dar de una vez una categorización de ese tipo de eventos y de una vez me va a categorizar en qué tipo de APT está asociado, si está utilizando algún tipo de hash, si tengo visitas hacia algún sitio malicioso, alguna URL maliciosa o alguna IP con categorización de maliciosa. Entonces, tengo todo el proceso a nivel de investigación. Este tipo de solución la integro con el CIEM que esté operativo. A nivel de investigación también me muestra cuáles son los procesos de ejecución de algunos de los eventos. Voy a cargarlo por aquí para que lo podamos mostrar. Si me permiten, mientras carga. Mira, esto es una de las consultas de un evento a nivel de visita de una URL. ¿Cuál fue el proceso de ejecución? La categorización, cuándo fue la creación y la modificación a nivel de ese nodo y las consultas que tiene y saltos que tiene ese tipo de evento. Entonces, puedo generar la investigación, puedo ver la posición y puedo ver los detalles a nivel del Threat Intelligence Portal de Kaspersky. En este caso, está categorizando hacia una URL externa, me da cuándo fue el evento, la zona a nivel de investigación y... Perdón, ¿cuándo fue el evento por primera vez identificado dentro del Threat Intelligence Portal? Es decir, ¿cuándo esa amenaza fue categorizada? Entonces, de una vez ya estoy haciendo investigación de los eventos que están pasando de mis activos a nivel de red. Entonces, esto es bastante importante y algo que nosotros regularmente mostramos son los feeds con los que trabaja la solución, bien integrado con todos los feeds y también viene a nivel de OSINT con los data feeds de OSINT y puedo cargarle o hacer configuraciones manuales si lo desea con algunos feeds internos. Muchos clientes lo hacen y pueden empezar a cargarlo para hacer la búsqueda asociada a esos eventos que me entrega el CIEM. Entonces, bastante importante el portal a nivel de inteligencia de amenazas asociado con el tema de protección de marca y con el proceso a nivel de investigación, lo puedo tener, es un acceso, no necesito hacer parámetros de configuración en ningún activo, no debo instalar absolutamente nada, solo categorizarlo en la solución y de esa forma puedo empezar a hacer investigación. Y con CyberTrace, esto sí es una implementación sobre la infraestructura de ustedes para poder integrarme a ese CIEM que tengan en la red o con su proveedor a nivel de servicios de SOC y poder categorizar todos sus eventos y tener información a nivel de esos eventos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta ya con respecto a esto. Bueno, para ir terminando, David, Juliana, no sé si tenemos algo más de parte de los clientes o de parte de ustedes. Juliana, David. Hola, nada, espero confirmar que me estén escuchando, Néstor. Perfecto. A ver, Néstor, nada más tal vez para ver si podemos ahondar un poquito más en el tema de protección de marca, qué es lo que tendría el cliente, qué se puede visualizar, qué es lo que se hace. Un ejemplo, qué pasa si encuentro
en dentro del análisis que se hace, qué pasa si encuentro un ejemplo que sale el nombre de David Méndez ahí en en la dark web, qué es el tipo de servicio, cuál es el análisis, tal vez ahondar un poquito más en esa parte, en eso. Listo, vale. Mira, a nivel de investigación con la categorización del usuario, puedo hacer búsquedas asociados de nombre específico y de correo electrónico. Puede haber que usuarios utilicen correo electrónico corporativo y esté asociado con usuario y contraseña para algún tipo de servicio de la infraestructura del cliente. Te va a mostrar dónde está la metadata, es decir, dónde fue expuesta y de dónde se extrajo y cuáles son las credenciales que están a nivel públicas, ¿vale? Tipos a nivel de validaciones, cuáles son las recomendaciones en este caso y cuál es el tipo de recomendación a nivel de password. Este efecto a nivel de cambios del usuario y correo electrónico que ya fue comprometido en este punto, ¿vale? Cuando son credenciales a nivel de aplicación, como en este caso, te muestra la recomendación, dónde fue el dato o se extrajo el dato y dónde se encuentra compartido, bien sea en chats de Telegram o en algún tipo de publicación o exfiltración de la data. Y por último, hay otra parte en donde pueden haber palabras claves, en este caso, si tienen una financiera o en el lado financiero de la empresa, hay algún archivo con palabras clave que también se pueden hacer categorización de esta parte a nivel de palabras clave para poder empezar a hacer la búsqueda por si este tipo de archivo ya fue exfiltrado y se encuentra a la venta o tiene algún tipo de exposición con información que tenga ese archivo. Recomendaciones en este caso las da la solución, como puede ver a nivel del compromiso de la cuenta, a nivel de investigación del incidente con el usuario y la contraseña. Y esto sí ya queda cuando hay tipos de compromiso a nivel de aplicaciones para poder solicitar un tema de takedown, es decir, dar de baja, bien sea una aplicación, bien sea un servicio que esté asociado con la empresa. Ese servicio se ofrece con Kaspersky para dar seguimiento y poder dar de baja este tipo de publicación. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso. No, bueno, desde el momento en el chat no veo todavía alguna duda. Néstor, igual, para que todos los que nos acompañan en el webinar, a nivel de reporterías, cada cuánto se estarían entregando reportes, los análisis que se hacen, tal vez podemos detallar un poquito en esa parte también, Néstor. Perfecto. A nivel del servicio de protección de marca, como base, el servicio parte con un reporte directamente del equipo de investigación de Kaspersky o podemos generar el servicio a través de ustedes para que ustedes empiecen a descargar este tipo de reportería y de información para poder entregársela de manera constante al cliente, bien sea cada 15 días, cada mes o una manera recurrente que puedan entregarlo. Que puedan negociar con el cliente para nivel de entregas. Pero el servicio como tal parte con un reporte a nivel del proceso de investigación. Es un reporte ejecutivo y un reporte técnico y se comparte también en una sesión con el cliente para dar la muestra y la trazabilidad de todas las alertas que se tienen. Este es el servicio de inicio que tenemos dentro de la solución de protección de marca o de FAI. Buenísimo, Néstor. Si nosotros dentro del servicio que contamos con Kaspersky, no sé, por darle un ejemplo, si entonces encontramos el nombre de la empresa, no sé, Los Patitos, que cuenta con ese tipo de servicio, entonces al final de cuentas lo que vamos a hacer es dar de baja a los servidores que se están utilizando, a los servicios que se están utilizando para lanzar esas campañas maliciosas utilizando el nombre de la compañía. Sí, se puede utilizar el tema de servicios del takedown. Eso se puede involucrar dentro del servicio de DFI. Viene con el paquete de 10 takedown
y pueden crecer en este tipo de servicio. Pero el proceso lo hace directamente Kaspersky. Piden una documentación para poder argumentar el takedown. Si hay un tema de suplantación a nivel de alguna plataforma, algún servicio, poder dar la recurrencia y visibilidad del caso que no está asociado con la empresa para poder dar de baja. Y eso, qué interesante eso que menciona, Néstor. Y eso también aplicaría, o sea, podríamos ir un poco más allá también de poder, dentro del análisis, identificar si están utilizando el nombre, no sé, que haya un tema de ataque VEC, o que haya un tema de, no sé, de whaling o spear phishing o temas de suplantación de identidad, que podamos identificar si están utilizando el nombre de algún colaborador de la compañía igual para fines maliciosos. Sí, mira, puedes utilizar de una vez la categorización del nombre de empleado y una vez asociado al nombre de empleado, le hace las búsquedas completamente si están utilizando el nombre del empleado o está asociado a algún tipo de correo electrónico, hay un tipo de exfiltración de data. Para dar un ejemplo más claro, en Centroamérica uno de esos servicios descubrió que una de las personas utilizaba su correo electrónico para una red social y esa red social fue atacada, fue exfiltrada toda la información. Y ese empleado utilizaba su correo electrónico y su contraseña del dominio para poder utilizar ese perfil de esa red social. Entonces, esa búsqueda va asociada directamente a ese nombre del empleado. Y él hace la búsqueda exhaustiva con respecto a ese nombre. No, no, es interesante, Néstor, porque el servicio es bien, bien integral. No es solo sí. el nombre de la, o el dominio, el nombre de la... de la compañía o las diferentes compañías, sino que también va un poco más allá, incluyendo el tema de los colaboradores, que yo creo que hace que el servicio sea y se trabaje de forma integral. ¿Cada cuánto, mi estimado Néstor, estamos realizando ese tipo de análisis, ese tipo de revisión? Ejemplo, que uno de los clientes que están acá decidan tener ese tipo de servicios, ¿cada cuánto hacemos las revisiones, Néstor? Es análisis continuo, no es bajo demanda. Yo les decía que regularmente los clientes hacen análisis de vulnerabilidades cada 3-4 meses. Por eso me paro aquí en la categorización a nivel de rangos de IP, porque puedo categorizar el rango de IP que tengo públicos con servicios como el de VPNs, servicios a nivel de correo electrónico o algún tipo de servicio que tenga la compañía publicado. Y una vez lo categorizo, esto es recurrente. La investigación es recurrente. No tiene que ser bajo demanda, como lo utilizan con algunos tipos de búsqueda. ¿Tengo que indicar para que generen la búsqueda? No. Esto, una vez categorizado el activo, lo puedo ver aquí, queda categorizado y él empieza a hacer las búsquedas recurrentes por el tiempo que tenga el licenciamiento. Una vez categorizado, empieza a hacer la búsqueda y empieza a mostrar dentro del panel de alertas, en este dashboard de gestión de la plataforma, los eventos a nivel de vulnerabilidades, compromisos, tema de Darknet, de malware o si son víctimas de algún tipo de APT. Buenísimo, buenísimo. Néstor, igual dentro de la solución, un ejemplo, yo tal vez mi industria sea una industria del sector médico, por decir algo, yo dentro de este servicio podría también tener identificado o mapeado, por llamarlo de alguna manera, los principales, por ejemplo, códigos maliciosos que están atacando a mi industria. Sí, dentro del tema de la parte a nivel de investigación, puedo tener informes a nivel de reportes del tipo de industria y puedo tener esa categorización de los eventos. O, como les mostraba inicialmente, poder ver cuáles son los indicadores a nivel país. En este caso me voy a parar aquí. En Costa Rica, perdón, y él me va a mostrar a nivel de país cuáles son los compromisos que tienen el top 10 de las últimas 24 horas, que lo puedo utilizar también. Y si no lo tengo categorizado dentro de mi firewall o con mi servicio de SOC, voy a poder empezar a involucrar a nivel de URLs, a nivel de comando y control o de archivos, esta información para poder utilizarla como suministro. Sí, y buenísimo, Néstor. De hecho, le hacía la consulta porque, al final de cuentas, el servicio integral, todo lo que hemos estado viendo a través del Kaspersky Threat Intelligence Portal, o sea, nos permite ver el tema de ciberseguridad de forma preventiva y no interactiva, porque al momento de tener todo ese tipo
de información me permite conocer de antemano qué es lo que está pasando a nivel país o a nivel región, y me va a permitir también tomar acciones o decisiones al respecto. Exactamente, te va a poder permitir tomar análisis, tomar los cuatro parámetros a nivel de visibilidad, trazabilidad y contención, y cómo tomar acción sobre frente a esas amenazas. Entonces voy a poder tener información que puedo utilizar con las herramientas que ya tengo y robustecer esa parte. No, no, buenísimo, buenísimo, Néstor. Más bien, muchísimas gracias por toda la explicación y el detalle. A los que nos están acompañando en el webinar, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario adicional, algo, además de eso que ha comentado Néstor, que quieran conocer. Tienen el chat, tienen el espacio, por si quieren hacer alguna, tienen alguna duda, algún comentario al respecto. Al parecer, creo, Néstor, que todo ha quedado bastante, bastante claro. De verdad, agradecerles muchísimo a todos por el tiempo para la sesión. Esperamos que haya sido de bastante provecho para nosotros como VL1, tener un aliado estratégico en temas de ciberseguridad con Kaspersky, especialmente en ese tipo de servicios de inteligencia de amenazas. Está bastante, bastante, bastante interesante. Nos alegra muchísimo. De hecho, Benjamín, nuestro gerente general de VL1, está por acá y nos quiere mencionar algo. Adelante, Benja. Yuli o Néstor o Carlos, a ver si me pueden ayudar con Benja, habilitarle el micrófono, si me hacen el favor. Claro, claro, por ahí nos colabora habilitarle el micrófono. Ahí nos confirman. Benjamín, pero no me aparece acá en la lista. Sí, ya Benja sabe, le pide Benja que le dicen el chat, no es para que lo puedan ver, por favor. Listo, no, bueno, no dice Benja, nada más ahí que tiene un problema con el tema del micrófono. Agradecerle también de parte de Benja a Kaspersky, a LOL y a nuestros clientes que nos acompañaron en la sesión nuevamente. Esperamos que haya sido de provecho y esperamos que tengan un bonito día. Gracias a todos. Hasta luego. Muy amable, gracias. Muchas gracias.